¿Qué pasa? No, ¿por qué te quedas en pista? ¡96! ¡Hostia! ¡Qué rol, tío! ¡Qué rol! Dime que eso no ha sido rol. ¡Stomping Trantum! Hijo de la grandísima puta, esos. ¡Qué gilipollas acabo de ser, eh! Es muy buena, chicos, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Teoría del Canal y estamos hoy en la Team Preview de la última jornada de la Liga Regular de la LSA, en la que nos jugamos muchísimo, porque si ganamos esta jornada, ganamos automáticamente la LSA y nos proclamamos por primera vez en nuestra historia campeones, ¿vale? Estoy muy nervioso, combato ahora mismo en apenas nada en cuanto grabe la preview. Y antes de empezar a analizar el equipo de Troll, cual sí que me gustaría deciros que, por favor, tenéis mi canal de Twitch, la primera línea de descripción. Si lo podéis seguir, tenemos 48 seguidores a día de hoy. Si llegara a 50, podría pedir el afiliado, así que os lo agradecería un montón. Me encantaría poder llegar. Así que, chicos, si podéis, para mí sería increíble. No os cuesta nada, es gratuito, es simplemente darle a seguir y ya estaría. Así que, si podéis, os lo agradecería ya. Sin más demora, vamos a ir con la Team Preview, ¿vale? Tenemos que su equipo lo forma dos, digamos, dos especies de Pokémon. Pokémon defensivos y Pokémon ofensivos. Porque son o muy defensivos o muy ofensivos. Apenas tiene algunos que puede usar de ambas funciones, ¿vale? Y entonces, si tengo que hablar de alguno, me tengo que centrar especialmente en los ofensivos. Porque creo que es lo que me va a jugar. Porque tanto en el chiringuito dijo que él tenía que jugar conmigo a darse de hostias. Más como Garcés, menos Stall, menos Luiso, ¿vale? Mientras que tienen Pokémon defensivos, creo que Dusclops, Audino, Nidoqueen defensivos no son tan buenos como si lo puede llegar a ser, pues Infernape, Scizor, Obstagoon, Nidoqueen ofensivo, incluso el propio Selgor o Libani concretamente para meter Sticky, Zapdos y Milotic como buenos Pokémon balanceados, de decir, pues mira, te puedo atacar ofensivamente, pero también defensivamente me viene bien. Y entonces tengo miedo, creo que principalmente no va a traer a ninguno de Tier C, no lo creo, de hecho si los trae creo que me haría un gran favor. Creo que los que me va a traer son Nidoqueen seguro porque me hace muchísimo daño, es uno de los esos Pokémon que me puede hacer un 6-0. Por otro lado tenemos a Obstagoon, que también me puede hacer un 6-0 porque no tengo un movimiento en concreto que lo pueda llegar a matar. Tenemos a Scizor, que puede ser también bastante complicado, aunque sí tenemos cosas para pararle. Milotic igual. Infernape y Scarf, creo que es el Infernape más peligroso y también nos da un poquito de peligro, pero también podemos controlar bastante bien la situación. Mega Diancie no es absolutamente nada peligroso, creo que lo tenemos bastante controlado y Zapdos puede que llegue a ser un problema. Ya digo, Libani y Selgor no me complican tanto. Sin más demora, vamos a analizar el equipo que nosotros llevamos contra Trollcual, que es este, ¿vale? Empezamos con Seraora. Creo que vamos con un set bastante extraño, pero sí que es un set muy bueno. Creo que va a funcionar perfecto. Tiene la velocidad justa para superar a Mega Diancie, que es su Pokémon más rápido. Sí, obviamente tiene. Bueno, claro, su Pokémon más rápido que no es a Selgor, porque a Selgor igualmente no le superamos. Si trae algún Pokémon con Choice Scarf, obviamente nos lo va a superar en velocidad, pero el resto de velocidad era inútil, por lo tanto le he decidido poner Adamant 252 y el resto en defensa. ¿Por qué? Porque tenemos Bulk Up y lo podemos aprovechar. ¿Cómo? Pues al meternos un Bulk Up resistimos mejor los Ballet Punch de Scizor, los posibles ataques de un Infernape Choice Scarf, esas cositas que nos pueden venir muy bien. Tenemos Volt Absorb de habilidad y el Normalium Z, que la táctica es meter a Seraora frente, por ejemplo, Milotic y nosotros meter un Bulk Up. Con esto nos ponemos a más uno, tanto en ataque como en defensa, pero especialmente en ataque, porque de Z Giga Impacto a más uno con este ataque, matamos a Nidoqueen ofensivo siempre. Repito, ofensivo. Si es defensivo, no lo matamos. De hecho, él nos mataría el Death Power, pero es que Nidoqueen es un problema para todo el equipo, ¿vale? Entonces, quitarnos lo de encima con Seraora puede ser muy interesante y muy bueno. Es que entra perfecto ante mis stabs, es decir, ante mis ataques eléctricos, ante mis ataques de lucha. El Blaze Kick no le hace tanto daño, así que verdaderamente a más uno Giga Impacto puede rentar. Por otro lado está sustituto, pues porque puede jugar al tóxico con Zapdos y nos puede venir muy bien en ese momento meter un sustituto. No sé si ahora mismo podemos aguantar un Heatwave de un Zapdos defensivo, pero verdaderamente metiéndonos sustitutos frente a su Rush, frente a su Toxic, después nosotros rematarle de Plasma Fist o meternos un Bulk Up puede ser muy bueno. Pasamos con el siguiente Pokémon, el cual es Latios Choice Scarf, ¿vale? Llevamos Latios Choice Scarf para superar a su Infernape Choice Scarf. Este sería el Pokémon más rápido de todo su equipo, excepción de Aselgore con un Burden activado. Y ya está, porque es que su Pokémon más rápido de base es Aselgore, después Infernape y después Mega Diancie, pero Mega Diancie no puede tener Choice Scarf. Por lo tanto, Latios Choice Scarf es más rápido de todo su equipo, menos Aselgore con el Umburden. Después tenemos Psíquico, que nos sirve pues para ese Nidoqueen, nos sirve para Infernape, nos sirve para golpear, digamos, de forma fuerte a Zapdos, que me lo espero más defensivo físico. Tenemos Dracometro, porque pues, puede golpear a Milotic, puede golpear también a Nidoqueen, puede golpear a Scizor, le golpea más fuerte que Psíquico. Aunque Scizor no es un gran problema, especialmente si es Choice Band con Pursuit, por eso también tenemos Poder Oculto Fuego para jugar al cambio. Y tenemos Defog, por si en algún momento nos decidiera meter Sticky Web, algunos Hazards que fueran peligrosos, pues tener ese Defog que nos puede venir muy bien, ¿vale? Draco y Psíquico, la verdad que le meten mucha presión a su equipo, son muy buenos y solamente tiene Scizor que aguanta los dos stabs. Por lo tanto,
más que jugar a la predicción, intentar que no me trapee, ¿vale? Jugar a yo al doble cambio. Más que ver, ahí va a salir, pues le tiro poder oculto fuego. Por otro lado tenemos a Heatran, que también lo llevo Choice Scarf y ahora explico por qué. Lo llevo Choice Scarf para poder superar a cualquier tipo de Nidoqueen, porque ya digo que todos mis Pokémon, Breloom, Seraora, Latios, Heatran, ya dije Breloom, Mook, todos caen de ataques de Nidoqueen, así que verdaderamente necesito tener cosas que sirvan para pararlo. En este caso Heatran con Earth Power no le da One Hit, tenemos velocidad para superar a cualquier Nidoqueen, incluido el Nidoqueen Choice Scarf, que por si acaso pudiera ser, pues también tenemos cosas. Tenemos Magma Storm, el cual no le mata, tenemos Flash Cannon, el cual lo tenemos también por ese posible Mega Diancie, tenemos Earth Power, que le hace 60% de vida, y tenemos Tóxico, por si tuviéramos que intoxicar a Zapdos, Milotic, lo que sea, lo que fuese, pues tenemos ahí también. Esta es la velocidad que necesitamos para superar al Nidoqueen más rápido, aunque me lo espero modesto, pero nunca se sabe. Y esta es el ataque especial máximo que le podemos poner. También nos sirve en caso de que nos meta Sticky para ser más rápidos que su Nidoqueen Lifeform, ¿vale? Entonces esto también nos da un factor muy importante, porque ya sabemos que en Sticky Web tenemos dos Pokémon que son más rápidos que su Nidoqueen, y nuestro equipo no se caracteriza por ser especialmente el más rápido. De hecho, hablamos de que tenemos un equipo tan lento que traemos a Cofagrigus con el TR, ¿vale? Tenemos a Cofagrigus con Trick Room. ¿Para qué son estos EVs? Estos EVs nos permiten aguantar un knockoff de Obstagoon a más uno. Perdón, un knockoff de Obstagoon con el Guts activado, ¿vale? Al aguantar nosotros el ataque, podemos no solamente quitarle la habilidad del Guts, sino golpearle con Body Press. Hay que tener cuidado con si tiene el Obstruct, por lo cual en ese primer turno metería un Trick Room, el cual no solamente, en caso de que meta Obstruct, me aseguraría ser más rápido, sino que si me ataca, aguantaría el golpe y después le podría amenazar del Body Press y él tendría que cambiar. También tenemos Nasty Plot Shadow Ball porque puede ser bastante útil. De hecho, con este reparto en ataque especial, nos viene muy bien. Esta Spin negativa... Bueno, era un poco inútil bajarle el ataque, la speed tampoco la necesitamos, así que nos viene verdaderamente muy bien. Por otro lado, creo que si le ponemos 0, nos viene aquí mejor. Seguimos, y si hablamos de que tenemos un TR, hablamos de que traemos a Mook Alola, ¿vale? Este Mook, pues lo tenemos con Shuka Berry para poder resistir esos ataques de tipo tierra, pues de un posible Mega Diancie, de un posible Nidoqueen, porque si a Nidoqueen ofensivo le metemos knockoff y le quitamos esa Life Orb, con la Shuka Berry, después el Earth Power siguiente lo podemos llegar a aguantar, y de otro knockoff más Shadow Sneak, tenemos muchas probabilidades de matarlo. No solamente este, también el Earth Power, que puede tener el posible Mega Diancie, el terremoto de Infernape, ¿vale? Todas estas cositas nos pueden venir muy bien de meter un Poison Jab, de poder golpear fuerte, porque somos un equipo que es muy débil a tierra. De hecho, considero que tengo un mal matchup contra Trollqual, y nos viene muy bien. El knockoff también nos puede venir bien frente a ese Obstagoon, aunque es complicado porque pues, si mete Obstruct nos baja las defensas y después del Fakeido, del posible knockoff a Cofagrigus nos puede matar, y es complicado. Fire Punch es por Scizor principalmente, y eso es todo. El último Pokémon es Primarina, el cual lo llevamos con estos ataques, ¿vale? Estos ataques, primero voy a entrar en los ataques, sustituto Calmine, básico, porque nos viene muy bien poder hacer setup, pues, por ejemplo, frente a su Milotic, frente a su Zapdos, para que no nos puedan llegar a intoxicar. Tenemos Calmine también pues para boostearnos un poquito, y ese Moonblast, Sparkling Area, es verdad que Milotic tiene Haze y puede ser un poquito peligroso, pero Moonblast y Sparkling Area nos puede venir muy bien. Si le hemos metido knockoff a Obstagoon y por un casual entrase ante un Sparkling Area, porque después sería más rápido que nosotros, pues él caería muerto, en plan, la quemadura se la curaríamos. Por otro lado, si Milotic le pasa lo mismo que tiene Flame Orb y Marvel Scale, si le metemos knockoff de Sparkling Area, le quitamos la quemadura. Y tenemos Moonblast pues, para golpear a Obstagoon, para golpear a esos Pokémon que son débiles. También el Sparkling Area le hace tu Hikkeyo a Scizor. Creo que le puede hacer One Hikkeyo a Nidoqueen si tenemos el torrente activado. Y esto significa que, atentos, estos 116 EVs, 248 en HP, creo que estaban puestos, no me acuerdo ahora, pero lo hice anoche, que nos permitían aguantar un Sludge Wave de Nidoqueen Lifeform modesto. Entonces, al poder aguantar el golpe, con el torrente activado, Sparkling Area, mataría a Nidoqueen. Como veis, he calculado muchos EVs, espero que salga bien, porque en el momento en el que nos meta rocas, púas, lo que sea, estamos bastante jodidos, por eso también muy importante el Defog. Y estos EVs en defensa física nos permiten aguantar un ataque de Obstagoon, el cual dudo que él se espere que yo pueda llegar a aguantar, y de Moonblast lo mataríamos, ¿vale? Bueno, creo que no le matamos si está full vida, pero claro, toda la vida que le quitamos frente a la que nos quita él, nosotros salimos ganando porque él es más peligroso y después nosotros tenemos buenos Pokémon para hacerle Revenge Kill. Muy importante, cuidado con el Scizor Pursuit, porque Latios es uno de nuestros Revenge Killer que tenemos que mantener bien, especialmente porque no le afecta esa posible Sticky. Heatran, es verdad que el Sticky sí le afecta, sigue siendo más rápido que Nidoqueen, que Scizor, que Milotic, que Zap, bueno, que Zapdos no, pero también nos viene muy bien, y será ahora, sí que la Sticky le jode poco más, así que yo creo que en caso de que traiga Sticky voy a abrir de Heatran, obviamente me lo va a traer Focus Sash para podérmela meter, y después cuando me lo mate, que saldrá supongo Milotic o lo que sea, meter a Latios,
ser defog y cambiar. Es verdad que a Latios le podemos subir el ataque especial, me preocupa poco teniendo a Primarina. Es verdad que puede ser un poquito complicado, pues porque si me meto Calmine y tiene el Haze, es jodido. Pero bueno, Mook también aguanta muy bien por ese lado, pues con un posible knockoff, Poison ya podemos ir defendiéndonos. Y yo creo que el equipo es bastante sólido. Ha sido un equipo bastante complicado de buildear porque tampoco he tenido especialmente tiempo. Ya sabéis que esta semana me voy a ir de viaje a Madrid. Bueno, de viaje no, a estudiar, pero tengo el vuelo, tengo que preparar maleta, despedirme de todo el mundo aquí en Tenerife. Así que ha sido bastante complicado. Ahora encima voy a combatir y apenas he tenido tiempo. He tenido tiempo de testear y creo que puede ir bien. Trollcall está en las mismas condiciones, entonces no lo voy a poner de excusa. Pero estoy muy nervioso, creo que todo puede ir bien, espero que todo vaya bien. Y eso, chicos, confiad en mí, espero que eso, que todo vaya bien. Y si gano, hemos ganado la LSE. Si perdemos y Failbork gana, ganamos también la LSE. Porque se enfrenta a Garcés y Garcés perdería. Así que bueno, eso es todo y nos vemos mañana en el combate. Muchísimas gracias por el apoyo, chicos, y que sea mañana lo que Dios quiera. Adiós.